Estamos con Josep Grañó, director general de Harley Davidson en España y Portugal, para que nos presente un poco lo que son las principales novedades Harley Davidson para 2011. A ver, las dos principales novedades de Harley Davidson para Model Year 2011 son la XL 883 Super Low. Lo que caracteriza esta Sportster es nueva geometría con un nuevo neumático, lo que facilita su movimiento. Esta moto está pensada para gente que es su primera moto, para atraer el sector femenino a Harley Davidson y para la gente que quiere una Harley Davidson muy ágil. Otra de las características de la Super Low es el depósito de 17 litros y, como dice su nombre, suspensión muy baja, que es una de las Harley Davidson con la altura al suelo más bajas de las que estamos hoy en día fabricando. La otra gran novedad, Softail Deluxe, para la gente que quiera una Harley Davidson familia Softail con todo el heritage y toda la tradición de Harley Davidson en motocicletas con tipo retro o nostálgicas. Lo que garantiza la Deluxe es sillín, altura del sillín al suelo muy bajo, neumáticos blancos. Y como gran novedad en la familia Softail este año, incorporamos el sistema de ABS estándar en todas las Softail. El ABS también está disponible en la familia Touring. Otra de las novedades de este año es que todas las Tourings incorporan motor de 103 pulgadas. Muchas gracias, Josep. A vosotros.